Pelota larga por izquierda, atención, sale Lenin, se viene el gol, ¿qué pasó? ¡Final! ¡Final, final, final, final! Será para Marea Roja, y arrancó bastante oscura la situación para Broncos, ¿eh? Sí, solo 7 minutos, 1-0, y ya aquí hay un penal. También lo propio por Fernando, a ver qué pasa acá, le pega Fernando. Bueno, arrancó bastante rápido la cosa. Acá está Fernando. Aguanta Fernando. Sigue Fer. Terminaron el hachazo. Después la pelota ahí lateral. Buscando la pelota Marea Roja ahora. Con balón dominado. Acá en el fondo ahora Jordan. Que sigue en cancha. Acá viene Fernando, autor de un doblete. Pelota bajo la suela. Invente, Fernando, invente. Ahí está Fernando. Acá me ayuda por la derecha. Jean-Pierre está buscando ahora, otra vez Diego, metí a Fabricio, allá va Fernando, sigue Fernando, le tiraron saliendo a Chazo, Fernando, perfectamente Castillo, va a cobrar lo anterior, no aparece, ¿no? Oscar, es el número 4. Acá está Enzo, pelotazo largo para Fernando, la fórmula siempre, Fernando, Fernando, enganchó Fernando, ahí está Fernando, cayó Fernando, fue penal, penal, una carrera como nos tiene acostumbrado Fernando. Solo Fernando siempre. 1-11. Sigue Fernando. Va para atrás. Dejó las patitas. Y fabricó un penal. Le va a pegar Fernando. Al arco le pega Fernando. Señor, 5-4, se lo dedico. Hey, Keller, that goal is weak. That goal is very weak. All right. You're killing us. Right now. Vamos a entrar con la alineación, formaciones y cuerpo arbitral. Así es, está preparándome también un poquito como viene el tema de... Fernando Altamirano en busca de descontar. Quiere anotar el otro delantero del conjunto chileno. Es el número 11. Es Fernando Altamirano quien va a patear ese penal. Corta carrera para el jugador chileno, allí va Fernando, allí va Altamirano. ¡Gol!
María Roja, lo hizo el número 11, lo hizo Fernando Altamirano de penales, abriendo el pie como los que saben, pelota para un lado, arquero para el otro, descuenta María Roja y se pone 2-3. Y sí, llegó el gol por parte de Fernando, que yo creo que lo veníamos un poco esperando, ya que es el goleador de ese equipo, por ese tanto llega 8, y hay perdón. Quiere entrar, lo habilitó muy bien por allí Altamirano con la bicicleta en el área, Altamirano ante dos, el pase atrás para Gustavo,